¿Sabías que el invertir las palabras de una frase para cambiarle el sentido se llama retruécano? Porque no es lo mismo decir me baño en el río o me río en el baño, porque yo en el baño... ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Ronnie Campos y es... Un momento... Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Randy Campos y esta vez vamos a hablar de la primavera democrática, una época donde ya no dominan los militares, una época donde por fin hay mucha, pero mucha paz. Desde el año 1939 a 1945, por fin paz, porque en esa época no pasó nada, ¿verdad? Pasó algo muy importante. No creo que sea tan importante, así que vamos con el video. Este video es real y grosero, los datos célebres son pobres resúmenes y debido a su contenido deberías ponerte a leer. Como recuerdas, la semana pasada ya hablamos del tercer militarismo, de 1930 a 1939. Debes saber que en esta época los apristas fueron perseguidos porque se les consideraba un partido político muy peligroso, con hambre de llegar al poder. Pero ya tú chequea el video y lee un poco, pues, para que puedas entender esa época. Entonces, en 1939, Óscar Benavides convoca elecciones presidenciales. Aquí se presentan dos candidatos, Manuel Prado y Ugarteche y José Quesada Larrea. Pero aquí Benavides apoyaba a Prado y Ugarteche, es decir, que estaba detrás de él. Es por eso que algunos consideran que todavía seguimos en el militarismo, pero de forma indirecta. Algunos historiadores consideran que el tercer militarismo es mucho más largo, como mi verga. Pero nosotros vamos a dejar el tercer militarismo de 1930 a 39, porque no creo que algún historiador de verdad esté viendo videitos en YouTube. Y como imaginas, estas elecciones la ganó Manuel Prado y Ugarteche, pero se acusó de que estas elecciones fueron un fraude, aunque no habían pruebas aún. ¿Por qué? Porque luego de aproximadamente 30 años se encontraron ánforas llenas de votos. ¿Y para quién crees que estaban dirigidos estos votos? Pues para José Quesada. Así que técnicamente sí hubo fraude, pero se descubrió muy tarde, pe bandido. Entonces, empezamos. Gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. Espera. Prado, o sea, el hijo de Mariano Ignacio Prado. Ya, si tú no sabes quién es Mariano Ignacio Prado, 1. O te vas a ver el video de la guerra del Pacífico. 2. O te vas de puntitas directito a la madre, ¿ok? Ok. Gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, de 1939 a 1945. Pero espera, esa fecha es muy importante. ¿Por qué? Porque se da la Segunda Guerra Mundial. Y tú, con don roto, estarás diciendo: a ver, Perú, no creo que seas tan estúpido de meterte en la Segunda Guerra Mundial, porque esa guerra no es tuya. Porque ya te metiste en una guerra que no era tuya, como la guerra del Pacífico con Bolivia y Chile. Te metiste ahí, te sacaron la mierda, te violaron, te rompieron el... Así que no creo que te metas a esa Segunda Guerra Mundial, porque no eres retrasado, ¿verdad? Métete calzazo como yo, pe. Como yo, pe. Recuerda que si hay una guerra, se necesitan armas. Si se necesitan armas, se necesita pólvora. Si se necesita pólvora, se necesitan muchos minerales. Además, en esa parte del mundo, hace un frío que te cagas. Por ende, también se necesitan abrigos. Por ende, se necesita mucho, pero mucho algodón de calidad. Y dime, ¿qué país tiene abundante mineral y abundante algodón? Pero tú estarás diciendo: Ok, nosotros somos las Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se mete a la guerra, nosotros también vamos a la guerra. Pero lo bueno es que Estados Unidos no estaba en la guerra. Y obviamente no quería meterse a la guerra, no buscaba ninguna excusa. ¿Verdad? Exacto, pero Estados Unidos ya se estaba armando, solo que necesitaba la excusa perfecta para entrar a esa guerra. Así que este gobierno caracterizó más por aumentar demasiado las exportaciones y disminuir las importaciones. Y si no sabes cuál es la diferencia, aquí de pasadita te lo explico. Imaginemos que tú eres una persona normal de la tierra y quieres comprar, una esfera del dragón. Por cultura general, sabes que las esferas del dragón se producen en Namekusein. Entonces, con Don Roto, lo que debes hacer es comunicarte con una persona que esté en ese lugar y decir que te envíe una esfera del dragón. Y a esa compra que estás haciendo la llamamos importación, es decir, traer un producto del extranjero o de un lugar que no sea tu país. Y en el otro lado, lo que está haciendo nuestro amigo Namekusein es exportar, es decir, enviar un producto de su país o su planeta hacia el exterior o cualquier país, ¿ok? Definido eso, sigamos avanzando. Entonces, en 1940 se da a cabo el censo
nacional, donde se contabilizó a todos los peruanos, y aproximadamente salieron 7 millones, y pues, se dio la gran sorpresa de que más del 50% de peruanos eran analfabeto, y nacían en sus casas, así que se tomaron medidas para eso, como la construcción de colegios, estudios secundarios obligatorios y gratuitos, la construcción de maternidades, pero eso no importa, ¿por qué? Porque el mundo está en guerra, y solamente a la gente de plata le gusta tener más plata, y llenarse los bolsillos de plata, como si comieran eso. Por ende, solo quieren exportar grandes y grandes cantidades de minerales y algodón. Y no solo eso, sino el caucho. ¡Claro! Pues mascota para las llantas. Así que en este gobierno se coloca una empresa exportadora de caucho en la selva. Es decir, que la selva es ahora muy importante. Porque la selva amazónica es el pulmón del mundo y es lo más importante que hay en todo el mundo, después del petróleo. ¿Quién más crees que quiere exportar el caucho? Yep, un país con el cual teníamos conflictos por territorio en esa zona, Ecuador. Obviamente, por desacuerdos mutuos, eso nos llevó a una guerra. Guerra de Perú y Ecuador, también llamada la Guerra del 41. Pero de eso no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ya me di el trabajo y tiempo para hacerte un video solamente de ese tema, así que anda y chequéalo, malagradecido. Entonces, una guerra en el mundo, una en nuestro país. Extracción de mineral crece, crece, crece por montones, como mi bebé. Pero nos estamos olvidando de algo. Recuerda que una persona no come oro, no come caucho, no come minerales, porque obviamente tú no cagas plata. Y sí, nos estamos olvidando de los productos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque estos se volvieron escasos. Tanto así que las haciendas de azúcar quebraron. Y si muchas empresas quiebran, empiezan los despidos. Si hay despidos, empiezan las protestas por trabajadores desempleados y sin derechos. Y tú sabes que cuando los trabajadores se organizan, ¿qué forman? Los sindicatos. Como todo peruano trabajador, Sherman y yo no somos la excepción. Él y yo día a día trabajamos duro y parejo, nos esforzamos por buscar el pan de cada día, pero no podemos, es difícil, no tenemos tiempo. Por eso, si tú quieres apoyarnos, aquí está Patreon y en la descripción hay un link para que nos puedas apoyar, porque el alimento escasea, el hambre abunda. Sherman y yo no sabemos qué hacer, estamos esperados, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Por favor, ayúdanos. En este gobierno aumentan muchos sindicatos, porque la gente sí tenía dinero, pero no tenía qué comer. Poco después, la base naval Pearl Harbor de Estados Unidos, ubicado en Hawái, fue atacada por Japón. Y ahí lo tienen, la excusa perfecta para que los United ingresen a la Segunda Guerra Mundial. Y sí, los Estados Unidos entran a la guerra. Y si Estados Unidos entra, entran todos sus digo sus aliados. Eso nos incluye, e incluye a Ecuador. Pero Perú y Ecuador están en guerra, así que Estados Unidos tiene que intervenir en esta guerra y terminar a la fuerza. Y así lo hizo, y listo, otra vez Perú en otra guerra. Sale de una para entrar a otra. Bien hecho, Perú. Entonces, con Estados Unidos firmamos el tratado de préstamos y arriendos, donde Estados Unidos nos pone tres puntos exactos. Uno, que ellos coloquen una base militar en Talara. Claro, porque si Japón otra vez venía a atacar, ya Estados Unidos tenía una base ahí para poder defenderse. Dos, deportar a todos los alemanes y japoneses del Perú. También sabes que Perú es un país con mucha diversidad de personas, porque hay muchos extranjeros en el Perú, porque los hay peruanos, los hay venezolanos, los hay más venezolanos. Estamos en Perú, estamos en Venezuela. Pero en esos tiempos había muchos japoneses y alemanes, no solo venezolanos. Y como en teoría estamos en una guerra con Japón y Alemania, obviamente empieza la discriminación y la deportación de estos extranjeros. Y el tercer punto, y más importante, es que quedamos en estabilizar el precio de los minerales. Es decir, no deberíamos subir a Estados Unidos ni un sol de ningún mineral. Y así, estamos a punto de terminar el gobierno de Ugarteche. Pero espera, seguro te estarás preguntando sobre el APRA. Recuerda que el APRA era perseguido e ilegal. ¿Qué pasó? ¿Por qué no suena esta vez? Fácil con Don Roto. Como se está dando la Segunda Guerra Mundial, el APRA no quería causar problemas, porque sería mal visto, incluso como opositor a Estados Unidos, incluso como un enemigo, y eso no les conviene. Así que aquí no suena, hasta que llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial, y a la vez al final del gobierno de Mariano Prado y Ugarteche. Así que Ugarteche convoca elecciones en 1945, pero antes de eso, ¡la legaliza! ¡Sí! ¡Ugarteche la legaliza!
Amiguitos, fumar tabaco, plantita jijiji jajaja o caca de burro a la larga te hacen daño. Por favor, no lo hagas porque no te ves cool. Y si lo quieres hacer, hazlo en tu casa, ¿o qué? Tu mamá no te deja. Es decir, que el APRA se vuelve legal y por ende ya podían postular. Pero no, no lo hacen. Al menos no postula su máximo representante, Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero sí, se forma un nuevo partido político llamado Fredena, que es un nuevo partido formado por varios partidos políticos, principalmente de apristas, y todos ellos fueron representados por Bustamante Rivero. Y así Bustamante Rivero llega a la presidencia. Gobierno de José Luis Bustamante Rivero, de 1945 a 1948. En este gobierno pasa algo. Termina la Segunda Guerra Mundial. Eso quiere decir que ya no se necesitan muchos minerales. Por ende, ya no se necesita extraer mucho. Por ende, ya no se necesita muchos trabajadores. Por ende, se empiezan a despedir trabajadores en la sierra y disminuir la exportación. Y por fin, aumentar la producción de productos de primera necesidad en la costa. Eso quiere decir que ya no hay trabajo en la sierra, pero sí en la costa. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que la gente de la sierra empiece a migrar a la costa. ¿Qué más te puedo decir acá? A ver. En este gobierno no te puedo hablar mucho porque es muy similar, pero muy, pero muy, muy similar a lo que pasó hace poco. El gobierno de Pedro Pablo PPK. Sí, por ejemplo, si alguien te pregunta qué obras hizo el tío PPK, tú te vas a quedar como que... ¿Robar cuenta como obra? ¿Hacerse el enfermito? No. Entonces ninguna. Y eso se debió a que la gran mayoría del Congreso era un partido opositor, ¿ok? Ok, lo mismo pasa aquí, solo que Bustamante no era un tío choro, al menos no que yo sepa. Como en Fredena impulsó su candidatura, cuando este llegó al poder, los apristas principalmente se pusieron en todo el Congreso y querían hacer con ellos lo que se les dé la p*** gana. Por ejemplo, si el presidente decía hay que invertir en educación, ellos decían no hay plata. Si decía hay que subir el salario mínimo, ellos decían no hay plata. Hay que construir carreteras, no hay plata. Hay que robar, ¿cuánto? Así que en este gobierno no se puede hablar mucho de las obras, pero sí se puede hablar de la lucha que había entre el presidente y los partidos opositores. Y como a Bustamante no lo dejaban gobernar, ¿qué crees que hizo? Declaró el partido aprista otra vez ilegal. Y ahí nomás hizo algo que marcó a Perú. Estableció las 200 millas marítimas para Perú. Poco después, los apristas intentaron levantarse porque eran ilegales otra vez, pero la gente ya está cansada de eso y en Arequipa se levanta una revolución llamada Revolución Restauradora de Arequipa, guiada por Manuel Odría, ya que Odría era un antiaprista radical y aparte ya estaba cansado del pésimo gobierno que se estaba llevando, así que este llega hasta Lima y ¡pam! Golpe de estado a Bustamante Rivero, aunque a Bustamante no le molestó mucho, pero... Y con ese golpe de estado termina el gobierno de Bustamante Rivero, por ende termina la Primavera Democrática e inicia el gobierno de Odría, o mejor conocido como el Ochenio. Y ese video ya creo que lo explicó Sherman, así que anda, chequea y continúa con esta historia. Hey, muchas gracias por ver este video. Recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos, si es que tienes amigos, para que alguien aprenda algo chévere el día de hoy. No te olvides de seguirme en mis redes para que no te pierdas el siguiente video. Y sí, lo que está acá es Patreon. Si quieres apoyarme, claro. Y recuerden, chicuelitas y chicuelitas, lean, aprendan, sean felices. Chao.